Desde su propio título, Voces Indígenas, Relatos de Vida de Estudiantes Universitarios, se presenta como una obra testimonial única, que reúne historias ejemplares de estudiantes universitarios provenientes de los pueblos indígenas costarricenses. La obra es un tributo al esfuerzo y valentía de estos jóvenes indígenas que toman el difícil camino de estudiar una carrera profesional universitaria. Aparte de narrar las vivencias de las y los autores, el libro busca ser un instrumento de encuentro y motivación para quienes deseen estudiar en un sistema de educación superior a distancia. Estamos en la comunidad de Quitirrisí de Puriscal con la joven Esmeralda Pérez Hernández, quien es protagónica del libro Voces Indígenas. Esmeralda, sos estudiante, sos una lideresa indígena y nos gustaría que nos comentes un poco de quién sos vos, de dónde venís, cuál es tu cultura. Bueno, yo soy Esmeralda Pérez, soy una mujer indígena huetar de la comunidad de Quitirrisí. Yo soy madre de dos niños. Siempre he trabajado con jóvenes indígenas. Mi papá es un líder indígena reconocido. Yo vengo de dos clanes, de dos familias diferentes. Por el clan de mi papá, que es el de los artesanos, el que hace este tipo de artesanías en fibras naturales. Y por parte de mi mamá, que es el de los médicos naturalistas. Entonces mi mamá adquirió ese conocimiento por su papá. Y entonces me lo enseña a mí. Por supuesto que estoy muy interesada en seguir la tradición y además lo practico en mi casa. Yo hago también estos productos naturales a base de plantas medicinales. Y bueno, así actualmente también trabajo para la iglesia en un proyecto que se llama Jóvenes Construyendo una Cultura de Paz, que tenemos temas todo lo que es en contra de la violencia, en contra de la violencia hacia las mujeres, hacia la diversidad cultural, ¿verdad? Los pueblos indígenas, los derechos de nuestros pueblos, el conocimiento tradicional y un sinfín de temas que tocamos ahí. Voces Indígenas, Relatos de Vida de Estudiantes Universitarios es un honesto e íntimo acercamiento a la comprensión y conocimiento de las circunstancias vitales de esa otra Costa Rica, de esa alteridad que interpela y que a la vez nos constituye, de esa otredad indígena. La obra es una compilación del investigador del Área de Gestión de Pueblos Indígenas del Acuerdo de Mejoramiento Institucional, AMI-UNED, Lenín Mondó López. Por primera vez en el país, tenemos la mirada vivencial de los retos y posibilidades que debe enfrentar la población estudiantil indígena bajo un modelo educativo a distancia. Modelo que de manera consistente ha venido fomentando a través de una universidad estatal la generación de oportunidades para el desarrollo estudiantil desde una perspectiva intercultural. Esmeralda, vos nos contás dentro del libro de Voces Indígenas tu experiencia con el sistema educativo. Contanos por qué decidiste ingresar a la UNED. Bueno, yo decidí ingresar a la UNED, ingreso en el 2011 y entonces hago una búsqueda de universidades y bueno, lo que me gusta solo me lo ofrece la UNED, que es una carrera en la protección de los recursos naturales. Y después porque es un sistema a distancia y también por mi condición socioeconómica, la UNED me otorga una beca con la cual yo pude estudiar, si no, no lo hubiera hecho. Me prometí a mí mismo que no iba a decir que venía de un territorio indígena. Y pasé así por un año desapercibido completamente. Sin embargo, yo sabía que existían personas en el centro universitario que sabían de dónde era originario. Y es aquí donde ese centro universitario de San Carlos para mí ha sido y siempre será uno de los puntos más altos en mi carrera universitaria, porque me abrieron las puertas. Seguí estudiando y saqué mi sexto año en mi comunidad, en el territorio indígena Malecu, en la comunidad de Palenque, Tonjibe. Dije que fue difícil mi estancia en el colegio, ya que nuestra situación económica no era la óptima y tenía que pasar todo el día en el colegio. Me levantaba a las 4 a.m., tomaba solo un vaso de café y regresaba a las 5 p.m. y comer. Serique, hijo de trueno. Vive donde se pone el sol. Es
cinco hombres en uno, y camina siempre con un bastón que Sibú le otorgó. Serike sabe que los ríos al crecer se tornan peligrosos y atraen a la superficie al gran felino de agua, culpable de las muertes en los ríos. Persigue al gran felino de río en río, sobre montañas y rodeando rocas. Siempre que atrapa un jaguar de agua, lo lleva donde nace el sol. De esta forma protege a las personas que viven cerca del mar y ríos. Bueno, lo que estoy haciendo o estamos haciendo con proyectos familiares es llevar el turismo rural comunitario que se puede desarrollar donde nosotros actualmente vivimos, que es en la comunidad Malecu. Los indígenas estamos muy apegados a la naturaleza. Entonces, mi conocimiento tradicional, que es un conocimiento tan valioso como el científico, yo quiero continuarlo en la línea más científica. Entonces, tomo la carrera de manejo y protección de los recursos naturales. El Malecu y los territorios indígenas, por excelencia, son amantes de la naturaleza. Entonces, quisimos agarrar esto también para poder desarrollar también el turismo. Todo de la mano siempre de la sostenibilidad, de las costumbres y tradiciones. Hablamos de plantas medicinales, hablamos de tours de la flora y la fauna, ¿verdad? Narrada en primera persona, la publicación se encuadra en los lineamientos institucionales del Acuerdo de Mejoramiento Institucional de la UNED, que desde el año 2012 realiza acciones para el acceso, permanencia y pertinencia cultural con la población estudiantil indígena. Este acuerdo ha sostenido la firme voluntad de fomentar la inserción y permanencia de esta población a través de acciones de política universitaria. Tal y como comenta la máster Heidi Rosales Sánchez, directora del Acuerdo de Mejoramiento Institucional, AMI UNED, la UNED dirige su esfuerzo hacia biografías humanas de mujeres y hombres indígenas que a través de su lucha cotidiana dan valía a una verdadera democratización del conocimiento. Apuntamientos geográficos, estadísticos e históricos de Joaquín Bernardo Calvo. La prensa de su tiempo consideró estos apuntamientos un verdadero monumento. Este texto continúa siendo fuente inagotable para el estudio del país y parte de la memoria nacional. La selección de quienes escribieron los textos para este libro se estableció en concordancia con la condición de representatividad indígena de los y las autoras, según su pueblo y territorio. Asimismo, se consideró el rol que han tenido en el rescate y fortalecimiento de los valores socioculturales de sus respectivas comunidades y, finalmente, la relevancia de su testimonio de éxito académico dentro del sistema de educación a distancia. En las historias de Cintia, Max, Esmeralda y Mabel se refleja la síntesis del arraigo, la esperanza y el carácter. Las personas que llegan o que llegamos a un sistema universitario, que son pocas a veces, tienen barreras muy fuertes. Primero el factor económico, ¿verdad? Si no tienes beca no puedes estudiar. Luego el factor tecnológico, ¿verdad? Cómo entrar a un mundo lleno de tecnologías, lleno de programas, que tenés que saber cómo usar una computadora, cómo entrar a una plataforma. Yo pienso que una de las dificultades más grandes que cualquier persona indígena se puede enfrentar es cómo vamos a enfrentar la sociedad fuera de nuestros territorios. ¿Cómo nos vamos a expresar? ¿Se irán a burlar de nosotros? Las distancias, los pueblos indígenas. Por ejemplo, los estudiantes indígenas estamos lejos de nuestros centros universitarios. Eso implica que tenemos que desplazarnos. Cuando son clases normales o obligatorias, tenemos que desplazarnos. Cuando hay examen, tenemos que desplazarnos y las distancias son muy largas. Por último, diría yo también, y es algo como chistoso, porque yo pensaría que no es tan sencillo ese tema, el aspecto de la alimentación, las comidas. Comen algo distinto a lo que nosotros comemos, a la dieta que nosotros manejamos. Algo tan simple como la sal que nosotros sentimos cuando la comida es salada, donde nosotros no utilizamos prácticamente nada de sal.
Todo este tipo de cosas uno lo piensa. Cuando yo salí de mi pueblo, de mi territorio a estudiar, fue un shock completamente. No sabía cómo expresarme, no sabía tal vez cómo estudiar, cómo iba a reaccionar. Pero poco a poco uno tiene esa confianza para seguir. Mis primeros meses fueron de locos, porque no entendía el sistema ni sabía cómo era nada. Sin embargo, logré sobrevivir. Era una persona que no conocía a nadie, muy tímido. Pero aún así me asustaba el hecho de que todo era diferente y asimismo me asustaba muchas cosas. Mi primer cuatrimestre recuerdo que matriculé 4 materias y pasé únicamente 2, y tuve que reponer 2, en el cual pasé 1 y perdí 1. Estaba feliz, ya que fue mi primer cuatrimestre. Contanos también por qué se te hace relevante o importante que hayan espacios universitarios donde se encuentren diferentes poblaciones indígenas. Recuerdo que con el tema de salvaguarda estuvimos varios estudiantes compartiendo y ahí hablando sobre aquellas limitantes que teníamos y cómo poder superarlas. Por ejemplo, cómo hacía yo, entonces poder dar yo mis consejos a los chiquillos, podemos hacerlo así o de esta manera o de la otra. Entonces, entre todos, poder darnos apoyo mutuo en el tema de cómo enfrentar los desafíos en la educación formal universitaria. Ahí es donde inicio el contacto con estas personas y me dicen que sí quería compartir mi vida realizando este libro. Y yo soy de las personas que a todo tipo de cosas positivas accedo muy fácilmente. Entonces decidimos compartir, experimentar de esta manera. En el libro yo hablo de mi familia, de cómo salí de un pueblo de tan lejos a la civilización, digámoslo así, a la sociedad, a estudiar en la UNED. Y en este año pude, nuevamente, obtener los beneficios gracias al programa que tiene la Universidad Estatal a Distancia, que se llama AMI, que es un beneficio para los estudiantes indígenas que se encuentran matriculados en los centros universitarios. A Dios gracias por esta gran oportunidad. Ahora felizmente casada y mi familia está muy unida y con Dios como centro de nuestros hogares. Su lección es un profundo sí para todas y todos. Un sí a sus vidas, un sí al conocimiento y humanidad, un sí a seguir luchando como institución universitaria por los que merecen y quieren una oportunidad. Posiblemente nos identificaremos con las lágrimas de una joven brunca vertidas en el camino que la aleja de su amada Boruca, tan solo apaciguadas por el anhelo de estudiar. En tiempos donde aún se tilda de brujería cualquier práctica que permita la preservación de la medicina ancestral indígena, encontramos la fuerza y tenacidad de una mujer huetar y su férrea motivación para enfrentar esta discriminación. Y estamos a un punto en el cual estamos ya dándoles a conocer a todo el país básicamente que en realidad en la universidad, en la UNED, se puede estudiar y que indígenas de todo el país pueden llegar a estudiar bajo este método, que no es fácil. Estudiar a distancia no es fácil, pero sí se puede lograr esa meta que si uno se lo propone, puede alcanzarla. Yo siempre he soñado con ser profesional y yo lo voy a hacer y lo voy a lograr, pase lo que pase, porque está en mi convicción. Posiblemente los y las lectoras encontrarán en cada una de estas historias algo de sí mismos, tal y como lo señala el compilador del libro. Quizás frente a la pregunta que rodea lo que somos y no somos, como nos cuenta un joven Malecu camino a su primera clase universitaria. Quizás sosteniendo una ingrávida esperanza de volver a estudiar, un llamado de cuido de un padre nos aleja momentáneamente de las aulas, tal y como se narra desde algún lugar de Matambú. La ruta hacia el aprendizaje en entornos virtuales. Papel, recomendaciones y claves para el éxito. Francisco Mora Vicarioli. Un entorno visual de aprendizaje es un espacio educativo alojado en la web
un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica de manera que el alumno pueda llevar a cabo las labores propias de la docencia, como son conversar, leer documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en equipo. La primera y más extendida funcionalidad de un entorno virtual de aprendizaje es la de ser un repositorio de documentos, un lugar para poner a disposición de los alumnos todo tipo de documentos y también sites, blogs, con enlaces a otros sitios de contenido. La UNED en Costa Rica es pionera en el desarrollo de estas pedagogías emergentes, razón por la que el profesor y productor académico Francisco Mora Vicaroli ha escrito la unidad didáctica La ruta hacia el aprendizaje en entornos virtuales, papel, recomendaciones y claves para el éxito, en la cual dilucida cuáles son las claves para tener éxito en un curso en línea o e-learning. Este libro, escrito de forma amena, busca dar respuesta a esta interrogante para guiar a las personas que han elegido incursionar en la educación a distancia mediada por la virtualidad. El muchacho que botó su cabeza, de Eric Conde. Una novela histórica contada desde la plenitud intramundana del hombre negro que sufrió y vivió el drama de la esclavitud en el Caribe alrededor de los siglos XVIII y XIX, planteada desde la escatología de los pueblos bantúes. De la diversa polifonía de voces costarricenses, las indígenas atestiguan una sobrevivencia a una historia de desigualdad y exclusión. A través de los relatos de Cintia, Máximo, Mabel y Esmeralda, se vislumbran otros lugares del decir, miradas diversas del mundo y formas de ser-estar en la institucionalidad académica, de tal manera que las historias que se presentan nacen desde la diferencia, traspasando los límites impuestos por el canon cultural, dando valía y visibilidad a esas otras voces. Sus voces nos recuerdan que existe siempre la posibilidad afirmativa de trascender las circunstancias adversas, de estudiar en los márgenes del todo, para lo que ya no es necesario renunciar a sus raíces, a su comunidad y mucho menos a sus afectos. ¿Cuál ha sido, cómo ha sido todo este proceso que has tenido justamente resistencia a través de tus experiencias? ¿Y qué le dirías a otras personas que están pasando por situaciones que vos has pasado para poder continuar y seguir adelante? Sí, la resistencia es algo que los indígenas y las mujeres especialmente tenemos que tener día a día, porque la vida en un mundo y en un sistema que oprime a los indígenas, que oprime a las mujeres y a los niños, tenemos que resistir ante estos desafíos. Entonces yo lo que le puedo decir a las poblaciones vulnerables y a las personas que están pasando situaciones vulnerables, es que resista, que siempre hay una luz en el camino. Y es difícil porque somos jóvenes, porque somos mujeres, porque somos indígenas, y entonces el sistema nos dice una cosa. El sistema nos dice cómo nos tenemos que vestir, cómo, qué tenemos que comer, cómo tenemos que lucir, pero nosotros somos de una cultura indígena y resulta que no somos así. Y yo pienso que a través de la educación, de los sistemas de educación formales y no formales, nosotros podemos adquirir conocimientos para enfrentar estos sistemas y también tener nuestras raíces, conocer bien nuestras raíces y ver qué, de dónde venimos y qué queremos hacer, ¿verdad? En el pueblo han existido personas que han luchado por la preservación de nuestra cultura, como lo son personajes como mi bisabuelo Espíritu Santo Maroto en la documentación del idioma boruca, don Ismael González en la enseñanza de la confección de las máscaras, doña Ángela González en la enseñanza de los textiles. Personajes de nuestro pueblo que ya murieron, pero que cumplieron con su parte. Ahora nos queda a nosotros preocuparnos más por valorar lo que tenemos y enseñar a nuestros hijos y futuras generaciones a identificarse con nuestras verdaderas raíces ancestrales, entender la importancia que esto tiene tanto para nosotros como para el país y a superarnos profesionalmente para que, partiendo desde allí, logremos trabajar en conjunto para el beneficio de nuestras culturas autóctonas. En este lugar que les he descrito anteriormente, he vivido todo lo que llevo de mi vida. Yo a los compañeros y compañeras de
los territorios indígenas y de cualquier persona que quiera estudiar también, les animaría y les diría que el día de hoy no existe ningún tipo de barreras para estudiar. Solamente uno tiene que proponerse. Lo puedo ver en mi territorio. Cuando yo inicié a estudiar, éramos solamente 3 personas. Hoy son más de 10 personas que están estudiando el día de hoy. Uno nunca debe desechar las aspiraciones por más que se encuentren obstáculos en el camino. Uno siempre debe luchar por alcanzar ese sueño. Soñé con ir a la universidad y ser profesional, y estoy a poco tiempo de lograrlo, gracias a que nunca abandoné mis sueños. ¿Y saben qué? Sigo soñando y sigo luchando para ser feliz cada día, para ser mejor, para seguir viva. ¿Que hay dificultades? Claro que sí lo hay, pero hay que proponer seguir hacia adelante, hay que trazar esa meta, y yo les insto a esos estudiantes para que sueñen también, para que puedan ver en sus familias y en ellos mismos algo que hacer en un futuro, y que así como yo puede sacar una carrera en turismo, en cualquier otra carrera ellos pueden también salir adelante y lograr esa meta que todos queremos al final. Sí, la UNED nos da el acompañamiento a las tutorías quincenales, nos da el acompañamiento, por ejemplo, la salvaguarda de poder reunirnos los jóvenes indígenas y compartir experiencias, y el factor económico, las becas socioeconómicas. Sin becas nosotros los estudiantes indígenas no podríamos estudiar. Entonces ha sido una experiencia bastante enriquecedora estar en este sistema de la UNED a distancia. Esmeralda, muchísimas gracias por permitirnos este espacio de aprendizaje. Muchísimas gracias por recibirnos en tu hogar. Y bueno, muchísimos éxitos con todos tus proyectos. No, gracias a ustedes por la visita. Para mí siempre es un honor compartir mi testimonio y que motive a otros jóvenes indígenas a seguir adelante. Gracias. Según Emmanuel Levinas, un paso necesario en la aceptación de la alteridad es su reconocimiento e incorporación a nuestra humanidad. En la lucha institucional que emprenden a diario las universidades públicas contra el desarraigo, la violencia, el ocultamiento y las distorsiones de la memoria colectiva, el libro que nos convoca en esta ocasión es un esfuerzo dirigido al reconocimiento de esas otras voces indígenas, pero también un llamado urgente a la convergencia necesaria de saberes y conocimientos en una humanidad muy diversa. Tal y como lo expresa la indígena Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, pienso que es necesario que los pueblos indígenas, de los que soy una de sus miembros, aporten su ciencia y sus conocimientos al desarrollo de los humanos. Podés adquirir estos y otros libros del catálogo de la EUNED en las librerías de la UNED, ubicadas en Sabanilla, Heredia, Cartago, Cañas, Nicoya, Turrialba, Puriscal, Santa Cruz, Liberia y Palmares. Y si no querés salir de casa, visita la librería virtual. Se hacen envíos a cualquier parte del país. Más información en editorial.uned.ac.cr. Nuestros libros tienen la palabra.